Bueno, la arquitectura para mí es una herramienta que permite transformar el mundo. Ese fue como el primer motivo por el cual decidí ser arquitecto. Y es una disciplina que tiene, digamos, dos condiciones, como la materia y la geometría. Justamente con el propósito de eso, de poder transformar el mundo en sus condiciones materiales existentes. ¿Qué es la arquitectura? Para mí es una pregunta que, por suerte, todavía me la sigo haciendo y creo que me la voy a seguir haciendo mientras esté trabajando en la disciplina. Lo que te puedo contestar es para mí qué es hacer arquitectura desde el lugar donde yo lo hago, que tiene que ver con darle forma al habitar, con imaginar cómo construir escenarios para que suceda la vida. Hay dos situaciones. Muchas veces en los concursos tenemos como un arranque en el cual planteamos estrategias volumétricas de cómo tomar algunas decisiones sobre la implantación del edificio o del plan según el tipo y la escala del proyecto. Y a partir de tomar una serie de decisiones estratégicas empezamos a definir en distintas escalas los distintos problemas que tienen que ver con ir resolviendo el proyecto. La verdad que nos gusta abarcar todas las escalas. Nos gusta empezar como desde las estrategias generales hasta llegar a un nivel del proyecto que a veces el concurso no lo requiere, pero que a nosotros nos interesa llegar a corroborarlo hasta una escala mínima, ¿no? Y después en los proyectos con un cliente privado tiene una forma de funcionamiento similar, a veces con menos actores, ¿no? O sea, en los concursos trabajamos en general asociados con más gente y en los proyectos particulares en general son situaciones en las cuales interactuamos entre dos o tres personas. Con lo cual lo que cambia es como la escala de trabajo, ¿no? El tamaño del equipo que trabaja, pero que las formas de pensar son similares. En el estudio solemos trabajar en equipos, lo más grandes que podemos. En general trabajamos con bastante gente, asociados, colaboradores, y el proceso siempre es de mucho trabajo continuo. Entendemos que el proyecto surge siempre desde el hacer, desde la práctica. Los dos, además de trabajar en el estudio, somos docentes en la universidad, en el área de proyecto y en el área de morfología. Y en ese sentido, confiamos mucho en las herramientas que tenemos como arquitectos para, desde el dibujo, desde las formas de representación, para estudiar, ensayar y entender que el proyecto surge desde el hacer, no tanto desde una idea externa, sino siempre trabajamos mucho desde adentro de la disciplina, desde estudiar la historia, estudiar a la ciudad y tratar de que el proyecto surja informándose desde adentro de la disciplina, básicamente. Nos interesa mucho las capacidades que tiene el dibujo como forma de investigación, como si pudiéramos poner a prueba a partir del dibujo las formas de ocupación, imaginarnos una historia, un relato sobre esos espacios y entender qué clases de cosas podrían suceder. Nosotros no creemos en la genialidad,
No creemos en que la idea surge de un momento de inspiración y de genialidad, sino en el trabajo. Nosotros, por ejemplo, cada concurso nos lleva entre 700 y 900 horas de trabajo. Y creemos que la idea aparece en el compromiso con ese trabajo. En general trabajamos digitalmente desde el inicio de los proyectos, trabajamos mucho desde los modelos digitales, ensayando con modelos bastante abstractos en un inicio, ensayando mucho los puntos de vista, entendiendo la perspectiva como una forma de ensayar la percepción y los espacios desde un punto de vista de los usuarios. Es un proyecto que intenta reinstalar en una zona de la ciudad degradada, el barrio Soldati, una zona en conflicto, con mucha controversia, que fue como dejada de lado mucho tiempo en la planificación de la ciudad. Se planteaba reubicar a parte del sector a estas 1000 viviendas que se iban a construir en una serie de 4 concursos. Después de más o menos 2 décadas, apareció un primer concurso para pensar la vivienda de producción estatal en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, que es la Villa Olímpica que se va a ocupar este año por los atletas que van a participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y va a tener un segundo uso como vivienda de carácter social. Se trataba básicamente de viviendas de 200 viviendas de 2, 3 y 4 ambientes, con lo cual la propuesta intentó producir como mucha diversidad en cada uno de los niveles, intentando mezclar esas diferencias entre unidades de diferentes tamaños, produciendo viviendas de perímetro hacia la calle, otras viviendas que funcionaban hacia los patios interiores, regulando un poco las condiciones, digamos, de esas 200 viviendas en consorcios, en 8 consorcios diferenciados, ¿no?, que producían como estas, nosotros llamábamos micro manzanas, que eran estos 8 bloques que se elevaban por encima de la altura media del edificio, producían unas variaciones básicamente que se traducen un poco en la envolvente del edificio entre la planta baja, primer y segundo piso y tercer y cuarto, ¿no? O sea, el proyecto cuando uno lo ve se ve como variado, pero básicamente se trata de el acomodamiento de distintas configuraciones entre estos 3 estratos del edificio. Fue una serie de 5 concursos de los cuales nosotros participamos de los primeros 3. Con distinta suerte, el tercero tuvimos la suerte de sacar el primer premio y que se pudiera construir. Es un concurso que desde el master plan ya estaba definido por las bases, planteaba construir 7 manzanas de vivienda en el antiguo parque de la ciudad, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y planteaba construir estas manzanas a partir del lote, es decir que las manzanas se dividían cada una en 8 lotes y en cada concurso se participaba proyectando entre 6 y 7 edificios en lotes disgregados. Parte de lo que nos interesó trabajar en el concurso fue no solo resolver de la mejor manera la unidad, entender cuáles eran las cualidades que tenía que tener la unidad para ser confortable y tener buenas condiciones de iluminación, de ventilación, de expansiones, sino pensar que las bases del concurso proponían resolver una cantidad de viviendas, de metros cuadrados y unas plantas bajas comerciales. E hicimos el esfuerzo por tratar de, dentro de del volumen edificable, introducir un programa social de reunión, unos espacios comunes que entendíamos que eran vitales para poder hacer que ese edificio funcionara en el tiempo. Entonces, en cada uno de los edificios pensamos que las circulaciones pudieran conformarse como espacios de uso
y concentrar en las partes más altas de los edificios, en los lugares privilegiados con las mejores vistas hacia la ciudad, muy vitales y de reunión y de comunidad entre los vecinos de cada uno de los edificios.